amigos, es gusto estar con todos ustedes con una nueva edición de nuestro programa Mañanas de Abrontes, una fecha tan especial, una fecha que convoca a toda la familia para, la verdad, gozar de lo que representa la unidad, esa integridad que siempre debe existir en todas las familias peruanas, especialmente en todos los hípicos. ¡Feliz Navidad a todos nuestros seguidores en Mañanas de Abrontes! Y comenzamos con Romana. Aquí está la pupila de Alberto Ábalos del Stud Señor del Mar. Reapareció después de 6 meses ganando con propiedad y ahora se presentará en la segunda de este domingo. La estamos viendo justamente a Romana. Este apronte data del 17 de diciembre, la semana pasada, cuando trabajó de esta manera, actuando en pelo, los 600 metros en 34 2/5. Ganadora clásica, la alistada por Alberto Ábalos. Se presentará en la segunda de este domingo. Y aquí lo último que hizo en el partidor. Vean ustedes a Romana en la gatera con Juan Eugenio Enríquez actuando en pelo. Fue 150 metros y ya a lo que quiere ella va a completar 400 en 24 3/5. Vemos a Romana que reapareció después de 6 meses. Logró una valiosa actuación, más puesta, mucho mejor, dejando atrás los 6 meses de inactividad. Sin duda, está para volver a exhibir las condiciones que posee la pensionista del Stud Señor del Mar. Segunda del día domingo, Romana, aquí, cerrando entrenamiento, 400 metros, en cómodo desplazamiento, 24 3/5, actuando en velo para Romana. Momento ya para ir con Illica. Aquí está Illica. Se presentará en el clásico Consejo Distrital de Santiago de Surco este domingo en la 7ª carrera, buscando dar el salto. Esta ligeraza Illica otra vez le ganó de correr a correr a Pichonaister. Y aquí la vemos en el final de su ejercicio. 700 metros en 40 clavados para Illica. 7ª del día domingo, clásico Consejo Distrital de Santiago de Surco, sobre 1500 metros en arena, donde comenzará la cuádruple con 60.000 soles de premio proyectado. Aquí está Illica. Vamos ahora con Soy Verdadera. Aquí estamos con la entrenada por Víctor Espinosa. Aquí su ejercicio de la semana pasada, el 17 de diciembre, cuando aprontó en pelo. Vean de la manera como viene ejercitándose, los 1100 metros en 1:11 clavados. Aquí está Soy Verdadera, que estará volviendo luego de un breve descanso, un mes que no corre, controlada en todo momento. Así estampó los 1100 metros en 1:11 clavados. Vamos ahora con lo último que realizó. Fue llevada al partidor Soy Verdadera. Aquí está, 300 metros de esta manera, contemplada en todo momento. Soy Verdadera, 18 clavados, 300 metros en el partidor. Vamos a ir nuevamente con la favorita en lo que fue el punto final del proceso de ejercicios que ha recibido para la primera de este domingo. Aquí está Soy Verdadera, justamente en la primera carrera de este domingo, 1:30 de la tarde, se pone en juego la dupleta con premio proyectado de 15.000 soles. Aquí está Soy Verdadera, aquí está la favorita, 300 metros,
18 clavados actuando en pelo y de subida en el partidor. Soy verdadera. Vamos ahora con La Valla. Aquí está la hija de Aprendiz, ganadora clásica, que estará en la séptima de este domingo en el clásico Consejo Distrital de Santiago de Surco, sobre 1.500 metros en arena. Fue llevada al partidor y de esta manera realizó su ejercicio final. Con alguna comodidad empleó 400 metros, 24 2 quintos. Vamos a ver nuevamente a La Valla, que se presenta convenientemente alistada para la ocasión. Este clásico para yeguas sobre 1.500 metros en arena. Aquí está. Vean la disposición, la manera en cómo se desempeña La Valla para la séptima de este domingo. 24 2 quintos, 400 metros en el partidor, actuando de subida. Vamos con Bahira. Le dieron un breve descanso, 3 semanas que no corre. Está inscrita en la primera de este domingo. Una pasada en pelo de 400 metros en 22 2 quintos para Bahira, que ha ganado en 1.200 metros en arena. Aquí está la tordilla. Bahira, primera del día domingo, en pelo, 400 metros en 22 2 quintos. Inmediatamente nos vamos al partidor para apreciar a la debutante rumana. Aquí está la potranca de David Valdivia. Vean ustedes en el partidor cuando la conocimos. Esto fue el 12 de noviembre. Aquí está rumana. Vean ustedes de la manera como se ejercita, mostrando cualidades. Va a emplear para los 400 metros 24 clavados. Animada en todo momento, responde rumana para registrar 24 clavados. Vamos a ver nuevamente a la hija de Riviera Cocktail, que estará debutando en la octava de este domingo. Aquí está rumana en el partidor, con aprontes correctos. Es un lote claro, donde hay potrancas que han logrado actuaciones destacadas, pero vean a rumana. Aquí está la debutante de David Valdivia, la hija de Riviera Cocktail. Esto fue el 12 de noviembre en el partidor. Animada, buscada, emplea 24 clavados, 400 metros en el partidor. Vamos con Tofanela, buscando recuperarse en la cuarta de este domingo. Aquí está Tofanela, una pasada de 600 metros, actuando en pelo, 35 clavados. Estará en la cuarta carrera. Aquí vemos a Tofanela. Vean ustedes lo que realiza, controlada, sujetando su jinete en todo momento. Tiene que estar mejorando Tofanela. 35 clavados, los 600 metros, actuando en pelo para la cuarta de este domingo. Tofanela. Vamos ya con Venecia Guerr. Aquí está Venecia Guerr, que reapareció después de 4 meses. Al comienzo le costó y al final se entregó para lograr un buen retorno. Más puesta, mucho mejor, dejando atrás los 4 meses de inactividad. Sin duda, tiene posibilidades Venecia Guerr en la octava de este domingo. 400 metros en 22 clavados para Venecia Guerr. Vemos nuevamente lo que fue su ejercicio. Aquí está Venecia Guerr. Vean ustedes, 400 metros en 22 clavados de esta forma. Momento ya para ir con Mornay. Aquí está Mornay para la cuarta del día domingo, actuando en pelo. Una pasada de 400 metros en 23 clavados. Con chance Mornay. Vean la soltura, la manera como se desempeña. Ganosa realmente Mornay. Ojo con ella, ojo al golpe en la cuarta dominical. 400 metros, actuando en pelo. 23 clavados para Mornay. Vamos con Odisea. Aquí está
la hija de Comando Íntimo, rondando el triunfo desde hace buen rato. Una pasada larga de 500 metros en 29 clavados. No se le hace mucho. El 10 de diciembre también había pasado largo, 400 metros en 26 clavados. Tiene actuaciones que realmente la recomiendan a Odisea. Es la favorita de la octava del día domingo, donde se pone en juego Pozo en Trifecta. El domingo, claro, Pozo en Trifecta en la octava carrera. 12.000 soles de premio proyectado para la octava dominical, donde estará Odisea, a la que vemos en pantalla. Así finaliza su entrenamiento la potranca que entrena César Moncada. Odisea, octava del día domingo. Vamos con Nakatomi. Aquí está el veterano, pero la verdad, efectivo. Cuando llega a su lote, Nakatomi no perdona. Ahora, él depende mucho de los primeros saltos, ¿no? A veces se queda al comienzo y entonces ya se complica. Pero donde venga allí cerca, Nakatomi tiene posibilidades. Aquí, una pasada de 400 metros en 23 clavados en cómodo desempeño para Nakatomi, que estará en la segunda del día domingo. Nakatomi, momento ya para ir con Libertino. Aquí está Libertino, fue llevado al partidor. Lo vemos ya contemplado por su jinete. Vean de la manera como viene accionando, ya con mucha comodidad. Vamos con la reiteración de lo que fue el ejercicio cumplido por Libertino, que estará en la tercera de este domingo, justamente donde se pone en juego un muy buen pozo en el Vale de Oro. ¡Qué buen pozo! Cerca de 10.000 soles de pozo de salida, 35.000 soles de premio proyectado, lo que va a pagar ese Vale de Oro. Ojo, atención, tercera de este domingo, se pone en juego un excelente pozo en el Vale de Oro, más de 9.300 soles de pozo, 35.000 de premio proyectado en el Vale de Oro este domingo en la tercera carrera, donde estará Libertino, que estuvo en el partidor ejercitándose 200 metros, pero ya parando 300, se le controla en 19 clavados. Vamos ahora con Alia. Aquí está la 8 años Alia, en lote lindo, ¿no? Y esta vez con descargo. Sin duda para ubicarla en todo a Alia en la quinta dominical. Una pasada de 400 metros en 23 clavados para Alia. Vean ustedes de la manera como se ejercita Alia. Y con Alia estamos llegando al final de nuestra primera secuencia en Mañanas de Abrontes.